hola, muy buenos días. Bienvenidos a Nuestro Agro. Hoy tenemos un día muy especial porque es el Día Mundial del Té. Y Misiones, por supuesto, que tiene preparada una gran agenda. Hoy te vamos a estar comentando de qué se tratan todas estas actividades que se fueron organizando a lo largo del año. Y, por supuesto, vamos a celebrar a esos productores elaboradores de té misionero y las visitas que van a llegar. Y, por supuesto, tenemos mucho más, sobre todo la producción hortícola, que está muy fortalecida en Misiones. Hay de todo un poco para vos el día de hoy. Y ya nos vamos a San Vicente para conocer la historia y la producción de Graciela Pereira. Ella tiene la actividad hortícola, está ahora produciendo tomates y pepinos con bioinsumos, vende en la feria local y nos cuenta cómo lleva adelante sus cultivos. Estoy en la producción de que sea pepino y tomates. Este proyecto comenzó comenzamos aún 2 años más o menos atrás, pero con el invernáculo hace 5 meses que estoy trabajando. Comenzamos un grupo de mujeres a través de la Municipalidad de San Vicente, con el apoyo 100% del señor Intendente Fabián Rodríguez, de todos los que componen el área municipal de San Vicente, en ese entonces arrancamos con la Directoría de la Mujer, con la señora Julia Claro, que en ese entonces estaba, y me dieron la opción de hacer producciones y contar con el apoyo de ellos y también de la provincia. Incluso el invernáculo yo conseguí a través de la provincia, un proyecto que se armó a través de la tabacalera, y yo conseguí 100% subsidiado lo que sea, todos los materiales para el invernáculo. Yo recién empecé a arrancar con la cosecha, más o menos estoy sacando 60 kilos por semana, 60 kilos de tomate, y eso estoy vendiendo a una feria que hacemos una vez por semana en San Vicente, tenemos en San Vicente los viernes, y también estoy vendiendo algunas fruterías del Soberbio y San Vicente, que son los clientes que ya me empezaron a comprar. Estoy con el fertilizante orgánico que me provee la provincia, que son los Biomo, el Insects y el GTG, que me resulta buen resultado. Este nuevo día de martes, ya de cara a lo que va a ser mitad de semana también, condiciones de un pronóstico del tiempo algo inestable, pero destacamos solo para quienes nos acompañan desde muy temprano, desde San Javier, donde se podrían llegar a presentar algunos chaparrones aislados. El resto de nuestra provincia con buen tiempo y aumento de la nubosidad. Pero ¿qué pasa con las temperaturas? De a poquito, a partir de este día y hacia el día miércoles, vamos a tener un aumento tanto de las mínimas como de las máximas. Destacamos, por ejemplo, que la sensación térmica máxima se estaría registrando, atención, con 31 grados. Destacamos que esta temperatura es algo anormal para esta etapa de otoño. ¿Y dónde se estaría registrando? Para quienes nos están acompañando desde El Dorado, mientras que la sensación térmica inferior a nivel provincial se quedaría para Apóstoles con 13 grados. Pero también nos posicionamos y nos fijamos cómo se viene el porcentaje de humedad en el ambiente para todo este día, que va a tener una variación entre 64 al 96%. Y te recuerdo a vos, productor y productora de nuestra provincia, que estamos en la fase lunar en el séptimo día de la luna cuarto creciente. Así que ya sabes, algo inestable para San Javier y el resto de nuestra provincia, con buenas condiciones para este día en el pronóstico del tiempo. Como lo adelantábamos recién, hoy el Día Internacional del Té. Y te vamos a contar ahora todo lo que se viene en materia de la Expo Té. La segunda, que se realiza en Posadas, va a ser en el Centro del Conocimiento, el Parque del Conocimiento. Allí van a estar todos los exponentes de esta actividad económica de Misiones y del país. Además, el Ministerio del Agro ha organizado una serie de eventos. Recordamos que va del 24 al 26 de mayo.
El domingo, es decir, el 26, se va a hacer un recorrido por los cultivos, los campos de té gourmet que hay en Misiones. Esto va a ser en Los Helechos, en Alberdi, en Colonia Guaraní, en Alem, y estos vamos a poder conocerlos nosotros también de cerca porque nuestro agro va a seguir el recorrido. Estamos hablando de 7 establecimientos. Hay Campo Viera, por supuesto, la capital nacional del té, que ya me la estaba olvidando, y sin embargo es uno de los lugares más importantes de la Camellia sinensis de nuestra provincia. Así que allí vamos a estar. Y por otro lado, el sábado 25 de mayo va a haber un curso introductorio para el té. Esto es único en el país, no se ha realizado nunca, va a ser muy interesante y por supuesto que están todos invitados. Ahí en los títulos vas a ver cómo inscribirte porque es gratuito, tanto el recorrido por los establecimientos de té gourmet, así como este taller intensivo de té que se va a realizar. Por supuesto, el 24 ya se abre el predio para que puedas visitar a estos expositores. Vienen, como decíamos, de todas partes del país a mostrar sus blends y estas elaboraciones tan ricas a las que estamos acostumbrados los misioneros, pero ahora con ese toquecito, el gourmet. Todos invitados del 24 al 26 de mayo. Y en el campo a veces hay tareas que son sencillas, pero otras que son muy difíciles. Ahora vamos a compartir con vos este video viral donde te mostramos cómo complica el viento a la hora de cerrar las tranqueras. Nos vamos a la pausa y después volvemos. Más de una década, Biofábrica Misiones comenzó a investigar sobre la producción de bioinsumos a partir del tricoderma. Este es un hongo que es nativo de nuestra provincia, de nuestros suelos. Después de todo este desarrollo, logran entonces tener este bioinsumo, además de biofertilizantes, es también fungicida. El paso siguiente fue registrarlo en Senasa para su comercialización nacional. Este logro se hizo parcialmente el año pasado y después, con los requerimientos para poder tener el registro definitivo, se ha logrado entonces esa certificación y ahora te contamos en esta nota cómo llevaron adelante todo el proceso. Desde
Desde la biofábrica estamos muy comprometidos con las capacitaciones a los jóvenes, a los productores, a las empresas que están asociadas y están en todo el tema de la agricultura sustentable y sostenible. Entonces estamos haciendo extensión y conocimiento de este producto que se llama MIOVA, que se traduce como misiones, hongos y bacterias. Nosotros producimos un microorganismo que se llama Trichoderma spirellinum. Trichoderma es un hongo benéfico, es un hongo que ataca hongos fitopatógenos, o sea, que atacan a las plantas. Entonces se puede aplicar de manera foliar o en sustrato, y este hongo hace como una armadura, como que protege a la planta de otros hongos. Bueno, MIOVA en este momento está aprobado como un fertilizante, entonces por su doble acción que permite el crecimiento de las plantas y por esta acción secundaria que también actúa como fungicida, está aprobado como fertilizante y ayuda a mejorar la producción vegetal de las plantas en cultivos de tabaco, yerba mate, té, y acá en la biofábrica lo aplicamos también en cultivos de cannabis medicinal. En el caso de yerba es el primero aprobado en Argentina como biofertilizante. Recorremos los próximos días, nos acercamos hacia mitad de semana donde nos observan todavía condiciones de pronóstico del tiempo inestable. Algunos chaparrones aislados para la zona centro provincial, aumenta la nubosidad para la zona norte, destacando también las temperaturas más cálidas si comparamos con las otras, y lluvias y tormentas para la zona sur. Para el día jueves, para toda nuestra provincia, hay un descenso en las temperaturas que se estarían registrando desde el día jueves y de cara a lo que va a ser el fin de semana, y nuevamente las lluvias, las tormentas y algunos chaparrones aislados nos estarían acompañando durante este día, en particular destacó el día jueves, y ya el tiempo se empezaría a componer de cara a lo que va a ser el fin de semana. Año. De eso se trata este programa y esta campaña que ha lanzado el Ministerio del Agro y la Producción para visibilizar esta actividad económica, la apicultura. Recordamos que el 20 de mayo fue el Día Mundial de la Abeja. Nuestra provincia se la protege con diferentes leyes. En este sentido, lo que se va a visibilizar también en esta campaña, que se trata de recorrer diferentes municipios llevando lo que es esta actividad, es mostrar la producción con la yateí, la miel autóctona. Además, señalar que fue incorporada al Código Alimentario Nacional. Por otra parte, se va a realizar una actividad especial el 23 de mayo en la Cámara de Representantes de la provincia. Así que una semana muy interesante para la producción misionera. Reciente contábamos sobre el té y ahora también la miel, destacada en esto que es la Semana Mundial. Y extensión en el norte misionero, charlamos con la doctora María Elena Gauchat, ella está a cargo de INTA Monte Carlo. Nos cuenta diferentes sistemas productivos que se pueden utilizar en Misiones y que se están investigando. Por otro lado, la incorporación de tecnologías en diferentes cultivos que tiene nuestra provincia, por ejemplo, yerba mate, mandioca, entre otros. Nosotros tenemos un proyecto, digamos, que abarca todo lo que son los sistemas agroforestales, estos sistemas un poco más complejos
para manejar y que hoy en día con yerba mate, con arbolado en yerba mates, la inclusión del árbol en ese sistema ya hace que sean necesarios diferentes estudios. Y después tenemos un proyecto, digamos, de agricultura familiar. Estos proyectos son de escala regional, ¿sí? Trabajamos en conjunto con la experimental de Cerro Azul. Y después hay otro proyecto que abarca más la parte de cultivos industriales, Cerro Azul también aporta ahí sus cultivos de maíz, ustedes deben saber, el Bautista Inta. Entonces hay como un proyecto, digamos, regional que abarca toda la parte de frutales, mandioca. Luego también tenemos otro proyecto regional con el cultivo madre, que es la yerba mate. Además de generar tecnología, es acompañar al productor, es llevarle, acercarles esas tecnologías que se generan, digamos, en las estaciones experimentales. Realmente nos permite como estar en todo el proceso y llegar al productor. Día Internacional del Té y nosotros lo celebramos con información. Una cosa que no sabías es que somos el noveno productor de Camellia sinensis en el mundo. Sí, señores, la tierra colorada. Y por otro lado, recordá que cumplimos 101 años con este cultivo que nos trae tantos beneficios y ahora esta Expo Té a las que estamos todos invitados. Y con este datazo nos vamos a la pausa y ya volvemos. De cooperativismo al servicio de los productores. Estamos hablando de la cooperativa de 2 de Mayo, que tiene dos secaderos de yerba mate, uno de té, y nos cuenta Héctor Dingler que trabajan con toda la zona de influencia. Ustedes saben que son economías regionales muy importantes y ellos desde hace muchos años vienen apuntando, invirtiendo además en el vivero, que también está en 2 de Mayo, y con esto completan la cadena productiva de esa zona. La cooperativa se inició en el año 1994, que éramos un grupo de productores que teníamos dificultad para vender nuestra producción, ya que no había secadero prácticamente en la zona. Entonces se decidió en un principio, desde que se armó ese grupo de cambio rural, en formar una cooperativa yerbatera. Luego se consiguió a través del Fondo Especial del Tabaco para construir un secadero, el primer secaderito que se construyó. En el transcurso de estos 30 años hemos crecido constantemente. Hoy la cooperativa cuenta con dos secaderos de alta producción en funcionamiento y el tercero que estamos ya al próximo día a ponerlo en marcha. Así que hicimos muchísimas cosas en estos 30 años. La cooperativa tiene 122 asociados, pero a su vez se compra de productores como clientes. Alrededor de 800 productores operan con la cooperativa.
tenemos un movimiento muy grande, ya que tenemos los secaderos de hierba, tenemos secadero de té y también la parte de molienda y envasado con la marca propia, así que estamos también el vivero forestal. Tenemos un equipo para limpieza de las chacras de los productores, de los asociados, así que tenemos dos tractores destinados a eso. El circuito yerbatero, digamos, prácticamente completo, desde el inicio, desde la plantación, hasta llegar al paquete en góndola para los consumidores. Celebró el Día Mundial de las Abejas y la Semana de la Miel en la que estamos transitando. Muchas celebraciones y eventos en nuestra provincia. Fernando Müller, a cargo del área de apicultura de la provincia, nos cuenta cuáles son las actividades y cómo impacta este sector en el sistema productivo. Celebrando el Día Mundial de la Abeja y estamos realizando una actividad acá en la Plaza 9 de Julio de Posadas de exposición y de venta de productos apícolas, pero también para que la gente conozca los apicultores, porque junto con el Día Mundial de las Abejas tenemos la Semana de la Miel en Argentina y lo celebramos con doble propósito: primero, para poner en relieve la importancia que tienen las abejas para el proceso de polinización, y en segundo lugar, no vamos a concebir el cuidado de las abejas sin tener apicultores que trabajen y se dediquen a cuidarlas. La actividad apícola ya viene de familia, desde mis padres, desde mi papá, que hace ya casi 50 años que está en la actividad, así que yo incorporé hace poco algo nuevo, que es la meliponicultura, que es crianza de abejas nativas, ¿no es cierto? Es una abeja que produce muchísimo menos miel que la abeja convencional. Estamos hablando de una colmena de abeja común produce 30, 40 kilos de miel, ¿no es cierto?, por año, y una abeja nativa como el yateí, ¿no es cierto?, está en 300 gramos, medio kilo como mucho por año. Y la importancia que tiene la abeja, las abejas, si nosotros no la cuidamos, no la protegemos, no las rescatamos, van a seguir desapareciendo. ¿Qué característica tiene su miel? Mi miel es una miel multifloral, es una miel que está de muy buena calidad porque está en el cerro, es un área protegida de recursos de flora y de fauna. Esa es la ventaja, que no tiene agroquímicos, no tiene agrotóxicos. Con recursos propios, la cooperativa de 2 de Mayo está muy cerca de inaugurar un nuevo secadero de yerba mate que tendrá capacidad productiva de 8.000 kilos de yerba por hora. Eso es lo que se espera elaborar entonces con esta inversión, esta maquinaria. Hace un año y medio que comenzamos con esta obra, totalmente nueva, se arrancó de cero. Gracias a Dios estamos terminando y dentro de una o dos semanas estaremos ya probando el secadero, así que totalmente nuevas las instalaciones. El secadero nuevo tendrá una capacidad de secanza de hoja verde por hora de 8.000 kilos. Allá, o sea, los dos secaderos viejos que tenemos una capacidad de 14.000 kilos hora. Y con esto vamos a estar incrementando, ¿no?, en un 35% la capacidad de secanza. Esta nueva obra se hizo con recursos propios, 100% inversión propia de la cooperativa. Este secadero nuevo va a contar por ahí con todo lo tecnológico que existe para producción de yerba mate, ya que incorporamos tamboras de acero inoxidables. El secado también va a ser a través de intercambiadores de calor. No va a ser con fuego directo, sino que se va a calentar a través de aire caliente, se va a secar la yerba, así que va a ser un producto de mayor calidad. La idea es, y también ir acompañando a las exigencias de los mercados, por ahí si algún día surge por ahí exportar,
yo sé que los mercados europeos son muy delicados con el tema de los humos y otras cuestiones que por ahí pueden derivar de una secanza tradicional. En este caso va a estar bastante controlado esa parte. Te invitamos a que sigas conectados a las redes sociales. Estamos como @TV12Misiones. Nosotros te dejamos ahora con el noticiero en muy buena compañía. Así que nos despedimos hasta mañana y que tengas un excelente día. Chau, chau.